¿Quieres ayuda? Eres la que sobrevivió a la prueba. Sí. Sí, necesito ayuda. Hace 10 años expulsaron a mi hermano. Su sentencia terminó, pero no ha regresado. Su campamento estaba vacío y lleno de sangre. ¿El campamento de tu hermano estaba lleno de sangre? Los valientes lo buscaron y así lo encontraron. No dejo de pensar en lo que pudo haberle ocurrido. ¿Estará muerto? ¿O tal vez herido? ¿Estará sufriendo? ¿Necesitará ayuda? No aguanto más sin saber nada. ¿Pero qué estás haciendo aquí sola? Cada día ponía una marca en la pared, así supe que la sentencia había acabado. Luego puse otras 3, pero él seguía sin regresar. Les rogué a las matriarcas que enviaran valientes a buscarlo, y hallaron un campamento lleno de sangre. Ellos dijeron que estaría muerto, pero tengo que saber la verdad. Así que salí a buscarlo. ¿Por qué expulsaron a tu hermano? Rom siempre ha sido distinto, con problemas. Uno de los cazadores tenía un corazón cruel y no lo dejaba en paz. Yo me fui durante 1 hora. El cazador lo acosó como siempre, pero esa vez, Rom le dio una pedrada que le partió en 2 la cabeza. Decía que los espíritus lo obligaron. Los susurros de los olvidados. Eso le costó 10 años. No debía haberlo dejado solo. ¿Por qué dices olvidados? La madre maldice a los blasfemos que no se arrepienten y los destierra de su recuerdo eterno. Esos espíritus perdidos son los olvidados. Brom solía decir que le hablaban, que le pedían cosas. Era una carga enorme para él y yo no podía hacer nada para ayudar. Haré lo que pueda por encontrar a tu hermano. ¿Lo harás? Pues déjame ir contigo. No seré una carga, sé cómo quedarme al margen. Voy más rápido sola. Si no queda de otra. Pero encuéntralo. Por favor. Galopadores. Puedo probar el controlador con ellos. Debo ser silenciosa. No he llegado hasta aquí para que me aplaste un rebaño asustado. Con calma.
Me están buscando. Podría cabalgarlo. Eso es. Buen chico. Eso me gusta más. ¡Ya! 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 ¡Cabalga! ¡El galopador es rápido! Mejor que caminar. Debería intentar controlar otra clase de máquinas. No todas sirven para cabalgar, pero seguro que les encuentro un uso. Parece una pelea. Afuera de las puertas. ¡Mucho cuidado! Las puertas más están cerca. Destrozadas. ¡Más! Burl, supongo. ¿Estoy loco? ¿O cruzaste la puerta cabalgando a lomos de ese galopador? Así es. Es complicado. Sí, me lo imagino. Corren tiempos extraños para los que sobrevivimos. Pues claro que te reconozco. Aloy, la marginada que ganó la prueba. Me alegra ver que sobreviviste a tus heridas. La matriarca Tirsa me dijo que sabrías el camino a Meridian. ¿La capital del Solminio, Karja? ¿Buscas el exilio? No, a un traidor llamado Olin. Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo. Ah, entonces deberías ir al norte a Corona de Madre. Si logras llegar, habla con Marea, te señalará el camino. ¿Si logro llegar? El camino es peligroso. Desde la masacre de la partida de guerra, no hay patrullas y nuestras fronteras están desprotegidas. No tenemos a una cacique que nos dirija. ¿No es el trabajo de Resh? Bah, más que nada porque Sona desapareció. Iría a buscarla yo, pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida. Y eso hago. Dijiste que el camino es peligroso. ¿Qué clase de peligros? Ah, casi demasiados para nombrarlos. Los asesinos siguen sueltos y han propagado una corrupción que hace que las máquinas enloquezcan. Sí, ya lo he visto. Y bandidos, asesinos que cruzan la frontera para atacarnos. Dicen que en las ruinas de metal hay un campamento. Creo que tendré que hacer más flechas. Dices que gané la prueba. ¿Cómo lo sabes? Hablé con los sobrevivientes. Dicen que luchaste con valentía. Como Vast. Y mi hermana. ¿Tu hermana era Vala? Lo siento mucho. Me caía bien. Creo que podríamos haber sido amigas si nos hubieran dejado. Gracias. Murió salvando a los demás. No hay mejor muerte. Masacraron la partida de guerra. ¿Cómo? Cuando nos enteramos del ataque de la prueba, Sauna reunió una partida de guerra para perseguirlos. Pero en su ímpetu de vengarse, algunos valientes rompieron filas y se adelantaron. Cayendo en una trampa. Un rebaño de máquinas enloquecidas y corrompidas cayó sobre los valientes y los destrozaron. La cacique Sona lideró un contraataque que destruyó a las máquinas, pero los asesinos ya se habían ido. Y las bajas fueron muchas. ¿Que cacique Sona desapareció? Aún después de la masacre, ella jamás cesará la persecución. Pidió voluntarios y se fueron tras los asesinos. ¿No te ofreciste? Claro que sí, pero Sona me lo prohibió. Me ordenó que volviera al abrazo para atender a los heridos y proteger esta puerta. Y el abrazo, de paso,
con mi vida. Eso fue hace días. Desde entonces no hemos sabido nada de ella. ¿Entonces no hay forma de saber si sigue viva? Si alguien puede sobrevivir ahí, es ella. La valía de Souna es legendaria. Una lanza inquebrantable con la cual medirnos. Parece una persona incomparable. Oh, ni te lo imaginas. Es mi madre. Debería irme ya. Aloy, antes de que partas hacia Corona de Madre y lo que hay más allá, ¿podrías de paso buscar a Souna? La tribu necesita su liderazgo. Iría a buscarla yo si no fuera porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio. ¿Su última ubicación? La partida de guerra fue masacrada, en una parte boscosa frente a Sed del Diablo, a este lado del río. Podría seguir su rastro desde ahí. Fue a buscar a los asesinos de la prueba. Mataron a nuestros seres queridos e intentaron liquidarte. Lo sé, Barrow. Veré qué puedo hacer. Ya estoy a tope. Que la diosa te proteja. Dicen que salvaste a gente. Eres un orgullo para los Nord, buscadora. Thank you.
Toda mi vida la he pasado en el abrazo. El mundo se ha hecho más grande y más poderoso. ¿Te encuentras bien, cazador? ¿Te hirieron durante la partida de guerra? No exactamente. No soy cazador, ni valiente, ni nada en realidad. Ni siquiera deberíamos hablar. Pues quien quiera que seas, estás herido. ¿Qué pasó? Me llamo Kren. Pensé que podía hacer las pruebas en los terrenos de caza de la cuesta y quería pulir mis habilidades. Pero no salió muy bien. ¿Te hirieron en los terrenos de caza? ¿Cómo? Bueno, iba a dispararle al depósito de la espalda de un pastador, pero la cuerda de mi arco se partió, me tropecé y... olvídalo. Fue humillante, ¿ok? Solo quería entrenar un poco, y los terrenos de caza son ideales. Existen pruebas que son como desafíos y te dan marcas por cumplir objetivos o batir unos tiempos. El guardián está en lo alto de esa colina, justo al norte. Habla con él para hacer una prueba. Seguro que te irá mejor que a mí. ¿Por qué dijiste que no eras nada? ¿Y por qué no debería hablarte? Robé un arco, ¿ok? Luego me expulsaron. Fue antes de la prueba, así que ni siquiera puedo luchar por mi tribu cuando me necesita. Debo sobrevivir en el exterior por mi cuenta. Por eso quería entrenar. La verdad es que me alegro de que el guardián me hablara. Creo que es un exiliado o algo así. A él las leyes de las matriarcas no le importan. Las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? ¿Puedo ayudar en algo? No. Estaré bien. Mi padre siempre decía que la madre tenía un plan para mí. Aunque luego un galopador lo arrolló. Tengo que irme, Kren. Está bien. Ten cuidado. Sobre todo si vas al norte. No olvides visitar los terrenos de caza si quieres entrenar. Terreno de casa. Burl dijo que había buenas presas cruzando el río. El peligro es hecho, ¿no? Habla por ti, forastero. Esto es terreno Nora. Sí. La intrusión se castiga con pena de muerte. Es curioso lo de la pena de muerte, ¿ves? Este no parece muy adolorido. ¿Quién era? Un ladrón, un esclavista, un asesino. De los que dan mala fama hasta los asesinos honestos. Burl dijo que podría haber emboscadas de bandidos. Bueno, no todos son buenas noticias. No siempre te atacan. Muchos excavan campamentos y ahí se quedan pudriéndose. ¿A no ser que alguien haga algo al respecto? Me caes bien. Sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas. Allá te veo. Es copiosa. Todo se tiñe de blanco.